Madre Tierra, la Pachamama. Que la vida te está tratando mal. No hay comprensión, armonía en tu hogar. Discutes todos los días. Hay peleas, celos, violencia. Trabajas y trabajas todo el año sin descansar. No ves progreso. Tus animales mueren misteriosamente. No reproducen. Todo lo que emprendas te sale mal. Sufres, tienes penas, decaimiento, tristezas, alguna decepción. Visítame. ¡Rosa! Hola, Cel, mira lo que traje. Ay, qué lindo, ¿cómo se llama? No tiene nombre todavía. Me lo compró mi abuela hace un rato. Sí, chanchito. Robo, ¿puedes salir a jugar, Selena? No, tiene que ayudarme. Como un montón. Está chiquitito. Sí. Pero no sabes cómo come. Un montón. Dale, Rosa, por fin. Después que me ayude en la cocina, cuando termine de hacer las cosas, entonces sí. Me parece que tiene hambre. Mejor, dijo mi abuelo que se tiene que poner gordito. Vení, come, chanchito. Come. Abuelo, tiene mucha hambre. Está nervioso. Selena, tráele agua. ¿Sí? ¿Comé? Ahora va a llover. Agarra el sapo. No. Dale, agárralo. ¿Hora de deceso? ¿De qué? De muerte, Cel. Hacen otros detectives. ¿Cómo se puede llamar? Brian. No, re chino es él. Además no tiene cara de Brian. Pensemos. Yo me llamo Lucía por mi abuela. ¿A vos por qué te pusieron Selena? Por una cantante, creo, pero mi mamá dice que no me parezco nada. Y si fueras un sapo, ¿cómo te llamarías? Fabio, como mi papá, que tiene cara de sapo.